página. ¡Venga, pues! ¡Retome! ¿El perrito perdido? ¿Qué? ¿Qué? Ya vuelva a ir, hermano. Se lo había llevado al viejo, niño. Para mí Beethoven significa el perrito insignia del pueblo. Para mí Beethoven significa mi familia porque no tengo más. Para mí Beethoven es nobleza. Para mí Beethoven es la mascota, es lo máximo. Pues. Beethoven es un perro de 8 años de edad. Beethoven es un perro cruce pitbull con bulldog. El día martes, en las horas de la mañana, me manifestaron a mí de que Beethoven no lo habían vuelto a ver ni domingo, ni lunes, ni martes por la mañana. Entonces yo inmediatamente coloqué en el Face de que se había extraviado Beethoven. Inmediatamente empezó la gente a manifestar de que el perro lo habían visto transportado por dos personas extranjeras y que lo habían visto por los lados de La Pintada. Yo decidí irme para Cali, cuando en ese momento me llama un conductor de mula, me manda unas fotos y me dice, aquí tengo al perro. Pero ya cuando estuvimos aquí en el pueblo, esto fue el alcaboz. Lloré, los nervios, la tembladera, el saludo de toda la gente agradeciéndome por lo que hice por el perrito. Y eso fue emocionante, emocionante. Nadie se lo merece, es Beethoven, por favor. El día de ayer, una familia de Santa Barbareños que viven en Medellín manifestaron que van a apadrinar a Beethoven. Pagaron todo lo que fue la parte clínica, exámenes médicos, radiografías, se le colocó el chip de identidad. Ahora ya es otro Beethoven. En este momento estamos con Beethoven en la veterinaria Spikes, le están haciendo un chequeo médico completo, le van a colocar el chip de rastreo y pues nosotros estamos acá para cubrir todos los gastos que se tengan con él. Me parece que con la condición que tiene Beethoven, pues que es sordito, puede tener muchas complicaciones, por ejemplo, que se lo oyen, que lo maltrate porque no haga caso. Entonces, cuando se lo robaron, mi hermana me contó y yo le dije pues a él como para que lo adoptáramos. Pero nos dimos cuenta pues que no podíamos adoptarlo porque vivimos en un apartamento y el perro no está para estar encerrado. Entonces, la opción que tuvimos era apadrinarlo, como las cosas médicas que tenga y eso. Acabamos de revisar a Beethoven, encontramos pues que este muchacho principalmente está muy obeso, ¿cierto? Lesiones en sus cuatro paticas, en la zona de las almohadillas, están pues con lesiones de caminar tanto tiempo. Ese movimiento con Beethoven se dio gracias a que era un perrito de la calle de un pueblo, ¿cierto? Entonces era un perrito que conocían todas las personas, que conocía al carnicero que le daba los huesitos, que el del supermercado le daba un pancito. Entonces es un perro que conocía a todo el mundo y apenas se dieron cuenta que había caminado hasta tan lejos. Es una historia muy conmovedora porque tuvo que pasar autopistas, o sea, estuvo en riesgo su vida durante mucho tiempo. Y el hecho que haya llegado a salvo es una historia muy conmovedora. Nosotros estamos en una campaña, la Asociación Protectora de Animales Amores Callejeros, en adecuar el consultorio médico veterinario con quirófano incluido, que va a ser el primer consultorio en Antioquia y creo que en Colombia, que es completamente gratis para todos los animalitos, las mascotas de aquí del pueblo. Para mí Beethoven y todos los perritos que hay aquí en este momento, en Santa Bárbara, siento lo máximo. Para mí es la vida.